Hola, buenos días, noches, tardes. Sean bienvenidos a la primera emisión de La Casa del Oficio. Es un lugar donde vamos a estar tratando comúnmente. Pues vamos a subir videos sobre información, tips, consejos, tutoriales o cosas relacionadas con el arte gráfico. Bueno, estas son unas anguilas, por ejemplo. Ya en futuras presentaciones vamos a comentarles cómo se utilizan. Es importante determinar cómo vamos a trabajar o cómo nos gusta trabajar, pero de cualquier manera saber trabajar de todas las maneras posibles y explotar las posibilidades que nos ofrecen los materiales. Por ejemplo, una goma, hay que probar para encontrar cuál nos ofrece más posibilidades y mejores resultados a la hora de trabajar. No tiene que ser una goma muy costosa. Una lija, monolitos, lápiz de puntillas, puede ser más económico. Solamente que las minas que utilicemos sean de buena calidad. Esas son Staedtler, por ejemplo. Lápices de grafito, carboncillo, lápiz carbón, barras de grafito o monolitos un poco más gruesos, lápiz pastel y esfuminos, que si bien en México nos han dicho que no los utilicemos mucho o que no está bien usarlos, pueden servir también para muchas cosas. Fíjense que solamente tiene una punta, ya veremos eso más adelante. Y bueno, vamos a estar dando consejos sobre cómo abordar el dibujo de una manera más sencilla y efectiva a la hora de realizar nuestros trabajos. Les vamos a enseñar dibujo con gesto, dibujo con carboncillo, retrato, figura humana. Les vamos a enseñar, también estaremos comentando algunas maneras de realizar apuntes rápidos, como este, por ejemplo, ¿no? Utilizando pocos materiales. Este fue realizado con el lápiz Krita-Color. Son lápices muy buenos, la verdad los recomiendo mucho, a mí me gustaron. Este es un B. Y sin embargo, las posibilidades que ofrece son muy amplias. Pero también eso depende de cómo queremos trabajar, de qué es lo que estemos buscando en nuestros dibujos, qué es lo que queremos representar o qué queremos resaltar o exagerar. Y bueno, a grosso modo eso es algo de lo que estaremos tratando aquí en el blog de La Casa del Oficio. También haremos comentarios sobre materiales, distintas marcas y para qué podrían servirnos. Y bueno, eso será todo por hoy. Suscríbanse y esténse pendientes a las futuras emisiones de La Casa del Oficio. Un saludo y que estén bien.